Sí. ¿Estás bien con el micrófono vos, Claudio? Sí, perfecto. Dale. Bueno, en estos años de profesión, que son varios, lo lindo es ver cómo han adelantado las telenovelas en todo sentido, tanto técnico, hacer las coproducciones. Cuando hice Topacio era un estudio pequeñito y ahora en esta telenovela, que es la última que estoy haciendo, es impresionante los decorados. Y ahora que hago los dos personajes, hace 3, 4, 5 años creo que fue cuando hice Manuela, hacía de doble. Cuando a mí me dijeron para hacer esta novela dije, ah, ¿otra vez de doble? Pero no sabía que iban a hacer lo que están haciendo. Es que estos dos personajes llegan, yo me toco a mí misma, yo me abrazo. Es impresionante, cada escena se tiene que hacer, una escena se repite 5 veces para hacer todo un truco, todo un... Ay, espérate, Franquito. Todo un truco que yo no sé cómo es que se hace, pero ellos lo hacen. Por ahí tirar la frase, ¿no? La novela también tiene, además de un criterio cinematográfico, está llena de efectos especiales. Ok. Aparte de que la novela tiene, cinematográficamente, es cine, tiene unos efectos especiales impresionantes. Con estos dos personajes, con otras escenas también, que ustedes mismos los van a ver, van a decir, hay dos Grecias, que para mí es una cosa que la veo y me emociona. Quiere decir que en las telenovelas también, que yo siempre le he tenido muchísima fe, se pueden hacer buenas cosas. Lleva un poco más de tiempo, pero se hacen cosas buenas. Bueno, listo, ¿no? No, yo creo que está bien así. ¿Querés decir algo, Gianfranco? ¿Querés que te pongamos la cámara a vos? ¿Y hablamos de fútbol? ¿Hablamos de Boca? ¿Querés? ¿Eh? Tiene novia, Gianfranco. ¿Vamos a prender el barco entonces? ¿Nos vamos en el barco? ¿Nos vamos en el barco? ¿Sí? ¿Eh? ¿Querés irte en el barco? ¿A dónde pero llevamos el barco? Una cosa, yo voy en el barco si manejás vos nada más, ¿eh? Yo voy al barco si manejás vos. ¿Manejás vos? ¿Sí? Sí, porque... ¿Manejás? Bueno, vamos a ir en el barco. El único que saca bien el barco de acá y todo es Gianfranco. Ay, qué cosa más linda, niñita. Qué cosa. ¿Qué pasó? Quiere estar conmigo. Bueno, quédate, a ver. Así. Te digo, tengo anécdotas. Tengo anécdotas, te puedo contar. Dale, una. Y las trucas, que se van a ver a las 2. Ay, esto es terrible. Bueno, te cuento un poco las cosas de algunas escenas, ¿no? Nos ha pasado de todo. Grabando primero, montando a caballo, el caballo, estábamos Simón y yo y repetimos la toma 2 y 3 veces. Y en la tercera vez los caballos estaban en celos, así que el caballo, los dos caballos se desbocaron. No te puedo decir lo que eran mis manos y la de Simón, terrible, el susto fue bárbaro. Pero como esas otras cosas más, también nos tuvimos que meter en el río. A las 10:30 de la noche estábamos filmando desde la mañana, hacía un frío terrible y lo que había abajo no era un agua azul, era terrible, no estaba muy limpio. ¿Por qué? Porque hubo sudestada unos días anteriores y bueno, teníamos que grabar esta toma porque ya teníamos que empezar a piso. Anécdotas hay muchísimas, en este momento no me puedo acordar. ¿Cómo son el tema de los efectos que tiene la novela? O sea, que los dos personajes van a ver que se abrazan, o sea, que los dos personajes conviven. Bueno, antiguamente las novelas siempre eran por, o sea, entraba el personaje por un lado y salía por el otro. Claro. Ahora se van a ver a las dos dialogando. Bueno, es. Te digo una cosa, el truco para las dos, para que estén las dos hermanas juntas, aparte se abrazan, eso yo nunca lo vi en ninguna novela. Yo y Tito. No, mira, lo que sí sé es que estos dos personajes, en la noche, cuando me voy a acostar, no te puedo decir lo que es mi cabeza, porque a veces tengo que hacer en el mismo día los dos personajes. Siempre empiezo primero por Eva y después con Ángeles. Pero me pasa una cosa increíble, que es cuando me pongo el vestido de Ángeles, me da algo diferente a cuando hago el de Eva. Discúlpame que tengo el micrófono. A ver, bueno, cuando hago el personaje de Ángeles, me resulta algo, siento en mi cuerpo algo diferente al de Ángeles. El de Ángeles es como un huracán, el de Eva
es como la caída de un sol, es una cosa diferente. El otro es un volcán. Por eso es que te digo que me gusta, tal vez me gusta un poco más Ángeles, porque me mueve más como persona, ¿no? ¿Cómo se dice cabaretera en italiano? No, Marcelo no se mete mucho en las cosas que yo hago, en el sentido, él me dice, mira, leemos el libro, todos estamos de acuerdo, y después él me deja hacer mis personajes como los tengo que hacer. No me pone límites, no me dice, no hagas esta escena así, ¿no? O una escena de beso. Él en esas cosas no se mete. Sí, Colmenares, ¿es un personaje romántico en la vida? Hago dos personajes, Eva y Ángeles. En realidad son dos personajes muy difíciles porque tienen distintas etapas en su vida, pasa un tiempo, transcurre un tiempo, empiezan cuando chicas, adolescentes, después ya cuando entran a ser mujer, ¿no? Pero de los dos personajes, el que más me costó fue Ángeles. Porque es un personaje que varía muchísimo, depende de la situación, del momento, puede ser muy buena como puede ser una diabla. También su investidura, ¿no? Al ser una monja hay cosas, actitudes que tengo que aprender. Y que a veces hay escenas muy fuertes que a mí misma me erizan el cuerpo y digo, ay Dios mío, ¿cómo habrá quedado esta escena? Habrá quedado bien, pero en resumida cuenta los dos personajes son muy, 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 muy fuertes. Vamos a empezar por Eva. Eva es, al ser las dos gemelas, aparentemente iguales, digo aparentemente porque ellas dos saben que no son iguales, son totalmente diferentes. Eva vive su vida y Ángeles quiere vivir la vida de Eva. Que eso le trae inconveniente, porque cuando chicas era todo un juego, pero después cuando grandes, ahí está el problema. Ella, lo que hacía antes como juego se le da vuelta todo y se enamora realmente de la persona que está con Eva. Que ella no quería hacerle el mismo daño que le hizo cuando eran chicas. Tienen distintos momentos en su vida. Que Eva quiere ayudarla, pero en el fondo ella lo único que quiere es vivir todo lo que vive Eva. Y eso es terrible. ¿Por qué? Porque uno no puede vivir la vida de la otra persona, uno tiene que vivir la vida propia. Y este personaje, ese es su peor defecto y su trauma desde chica. Por eso digo que es el personaje que más me ha costado. Porque Eva, bueno, como dije antes, vive su vida, la otra no. La otra vive la vida de su hermana. Y este año y medio me sirvió a mí para descansar un poco, para ver bien qué era lo que iba a ser exactamente y ver este guión, que fue el que me gustó, el de hacer dos personajes, y poder en este tiempo estudiar los dos personajes, Eva y Ángeles, y poder hacerlo lo más diferente posible. Porque tuve un tiempo de preparación, cosa que a veces antes no lo tenía. Y que espero el año que viene tener, aunque sea unos meses también, de poder preparar el otro personaje, también poderlo hacer. Porque me di cuenta, ahora me doy cuenta, que es necesario. Es necesario tomarse, aunque sean dos meses, pero hay que tomarse, no, uno no puede empezar una novela tras otra. Hay que tomarse un respiro. La diferencia que con las anteriores novelas, era como que no parabas, no respirabas, una tras otra, una tras otra. Esta me dio tiempo de pensar, de ver bien qué era lo que iba a hacer, de disfrutarlo, de estar más relajada, más no tan agotada como estaba antes, ¿no? Al estar con mi familia,
vivir lo que hace un ser humano normal, porque cuando yo me meto en los estudios, tantos años en estudio, es como que no vivís mucho la vida, la vivís de otra manera, los fines de semana, pero mientras tanto estás todo el tiempo en el estudio, que a mí me gusta, pero es bueno un parate para que uno se dé cuenta de aparte de errores, errores profesionales, uno va agarrando también mañas actorales, que no te das cuenta, pero después cuando ves trabajos tuyos, te das cuenta y dices, no, estaba como metida todo el tiempo y a veces no diferenciaba, hacía gestos que hacía en otra novela, las escenas se mezclaban, ¿no? Bueno, mira, es cierto, trabajé durante 11 años seguido acá en la Argentina. Yo empecé a trabajar a los 9 años, en realidad son muchísimos años seguidos, pero acá en la Argentina 11 años. De verdad, me di cuenta que necesitaba un parate de un año, tomé un año y medio. En ese tiempo tuve ofertas para irme de la Argentina, irme a México, Venezuela también me ofreció hacer una novela, pero yo tenía ganas de ese año, de habérmelo tomado, hacer una superproducción que en realidad me gustara. Y apareció este libro que me gustó, habían aparecido otros que realmente no es que no me gustaban, no me llenaban profesionalmente. Y cuando apareció este libro de hacer una novela doble personaje, aparte de época, es como que la novela de época tiene un encanto muy especial. No quiere decir que la actual no la tenga, la tiene, pero de otra manera. El romanticismo en esa época es como más creíble, la gente era como más romántica. Y es tan necesario que volvieran todos esos hábitos de vida de antes. Cuando la novela de época tú la ves en una imagen, es más fuerte. Y para hacer una coproducción actual es diferente. Es como que yo tuve la experiencia con Más allá del horizonte y las novelas de época es una novela que me gusta hacerla. No lo pensé dos veces. Cuando me dijeron, tienes este libro, es de época, dos personajes, dije, bueno, lo hago porque va a ser un trabajo muy duro, porque sí lo es. No es lo mismo hacer una novela actual que una novela de época. Y bueno, la estoy haciendo y estoy súper encantada. ¿Qué diferencia hay? Me despierto muy temprano. Tomo el desayuno con la familia. Luego me dedico a hacer mis clases de gimnasia para mantenerme en forma. Y también porque hace bien para el cuerpo y para la mente, ¿no? Y uno se relaja un poco del día anterior del trabajo. Luego de allí, a veces cuando puedo, lo llevo a Gianfranco a la escuela. Él entra a las 12:30 y yo entro a la 1 a grabar. Luego estoy de allí desde la 1 hasta las 9 de la noche, o a veces de 1 a 11, o si tengo exteriores muy tarde, bueno, hasta muy tarde. En la semana es un trabajo muy, muy, muy fuerte, pero estoy agradecida de hacer esta coproducción con RT4 y muy, muy contenta de todo el elenco, de la producción en general, ¿va? Luego, cuando ya termino todo lo que es mi parte de trabajo, los fines de semana estoy con mi familia. Eso es sagrado. Los fines de semana son sagrados. Aunque algún sábado u otro grabo exteriores o piso. Pero casi siempre los fines de semana son enteros para la familia, para Marcelo, para Gianfranco y para mí. Estamos juntos, vamos a navegar, andamos en la moto, estamos muy tranquilos, hasta hacemos un asado. El asado no puede faltar porque a veces los amigos nos reunimos en el río y estamos un poco juntos, con Raúl, Celina, el padrino de Gianfranco, que es en los estudios donde estamos grabando. Raúl es el dueño de esos estudios. Y bueno, una vida muy, muy normal, muy, muy tranquila. Con todas las cosas también de la casa. Por ejemplo, en esta época, en diciembre, uno está como tratando de hacer el arbolito, todas esas cosas que hacemos nosotras las mujeres, que en eso nos encargan los hombres, poner las luces de Navidad, todas esas cosas. Y Marcelo y Gianfranco también aprovechamos ayer en armar el arbolito de Navidad, poner las pelotitas. Gianfranco se vuelve como loco, ¿no? Con el árbol de Navidad. Es un mes muy importante también
el de diciembre. Es un mes de pensar todo lo que ha pasado durante todo el año, que no me puedo quejar porque lo único, bueno, no estuve trabajando, pero estuve mucho tiempo con mi familia y me vino muy bien el descanso. ¿Qué? Bueno, aquí estamos en nuestra casa, en la casa de ustedes también. Me encanta que estén conmigo y bueno, les voy a contar un poquito lo que es mi vida durante el día, la tarde y la noche, ¿no? Un poco resumido. Me levanto temprano, estoy con mi familia, luego me dedico un poco a mí, hago gimnasia. Él no quiere que lo nombre, así que no lo voy a nombrar. ¿No, Gianfranco? ¿No quieres que te nombre? Bueno, está bien. Luego me voy al trabajo, a veces me da tiempo y lo puedo llevar a la escuela, Gianfranco. Cuando no puedo, no lo llevo, lo lleva Ruth. Bueno, no digo Gianfranco, no quiere que lo nombre, no digo Gianfranco. Me voy al trabajo, estoy desde las 12:30, a veces hasta las 11 de la noche, a veces estoy desde las 12:30 hasta las 9 de la noche, es más tranquilo, depende, especialmente el principio de la novela, que es un poco fuerte el trabajo. Y los fines de semana estoy con mi familia más que en la semana, porque no tengo mucho tiempo. Nos vamos al río, navegamos un poco. Respiramos el aire libre, uno se relaja un poquito más. No quiere decir que con el trabajo uno esté tenso, porque al contrario, estoy muy contenta de hacer esta coproducción con RT4, con el elenco que han escogido, es una superproducción. Estoy encantada con los dos personajes que hago, Eva, Ángeles. Y bueno, ¿qué les puedo contar? ¿Digo lo que yo quiero? ¿Ahora sí te puedo nombrar? Bueno, yo te pregunto a ti, Gianfranco. ¿Tienes novia? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu novia? Belina. No te escuché. ¿Cómo se llama? Belina. ¿Y cuántos años tienes tú? Porque quieren saber, Gianfranco. ¿Sabes que en Italia... 4 años? ¿Sabes que en Italia te conocen, pero cuando estabas en la panza de mamá? Ah, esa fue la última vez que te vieron. Pero estabas adentro, no te podían ver. Mamá estaba con la panza grandota para recibir el telegato. Vos no te podés acordar, ¿no? Y ahora vas a regresar a Italia. ¿Cuándo vamos a ir a Italia, Gianfranco? Esperá, vas a dañar la mesa. ¿Cuándo vas a ir a Italia? ¿El qué? ¿El 7? De enero. ¿Te gusta ir a Italia? ¿Mucho? Pero, ¿dónde vamos a nieve? ¿Quieres ir a la nieve? Y así bueno. Ando por la autoescuela. Bueno, vamos a ver si vamos a la nieve. ¿Quieres conocer Italia? Tú no conoces Italia, ¿no? Bueno, en la panza, Jan, pero fuiste con mami adentro, acá adentro. ¿Tú sabes alguna palabra en italiano? ¿Qué es ciao? Ciao. Hola. ¿Eh? Ven acá, vamos a hacer una cosa, ven. Vení con mamá, así. Bueno, vamos a hablar un poco del trabajo de mamá. Bueno, el personaje de Eva, que interpreta que en esta nueva telenovela, Eva y Ángeles,